Amiguitos, ¿están preparados para este tiempo súper especial? Ya comienza la Iglesia para Niños ALN Kids. Buenas tardes, niños. ¿Cómo están? Qué alegría que nos podamos reunir un domingo más para poder aprender de la Palabra de Dios y del Héroe del Mes. Hola, Miguelito. ¿Tú cómo estás? Hola, niños. Hola, profe. Estoy muy feliz de que nos podamos conectar una semana más para aprender nuevas cosas. Me alegra mucho, Miguelito. Entonces, para que podamos comenzar este hermoso tiempo, vamos a hablar con nuestro Papá Dios. Así que ahí donde están, niños, junten sus manitos y vamos a orar. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por este día. Gracias porque podemos aprender más de ti. Gracias porque podemos aprender más de ti. Te entregamos la clase de hoy. Te entregamos la clase de hoy. Para que tú nos ayudes a entender. Para que tú nos ayudes a entender. Todo lo que nos quieres enseñar. Todo lo que nos quieres enseñar. Ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos a no distraernos. Y a poder escuchar tu voz. Y a poder escuchar tu voz. En el nombre de tu hijo amado Jesús. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. ¡Amén! Hola, niños, ¿cómo están? Qué hermoso tiempo de adoración, ¿verdad? Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hola, profe. Sí, a mí también me gustó el tiempo de alabanza. Salté, aplaudí, pero me acordé de mi postre favorito. Quisiera unas galletas para comer e invitarle a mis hermanitos. Oh, Felipe, sí. A veces hay cosas que deseamos y anhelamos que se cumplan. Una vez, Eliseo le pidió algo que anhelaba a Elías, y es nuestro héroe de este mes. Niños, ¿saben qué le respondió Dios? No sé qué le respondió. Bueno, Felipe, pero acá tengo unos carteles que nos van a ayudar a saber cuál fue la respuesta. ¿Les parece si tú, Felipe, los niños y yo vamos leyendo mientras yo voy pegando cada cartelito en esta pared? ¡Sí! ¡Súper! Muy bien, entonces lo vamos a empezar a hacer. El primer cartel tiene la palabra recibirás. En el segundo cartel tenemos lo que. Lo que. En el tercer cartel tenemos pediste. Pediste. Y en el último cartel tenemos el versículo que es Segunda de Reyes 2:10. Segunda de Reyes. Muy bien, niños. Ahora lo vamos a leer una vez más todos juntos. Recibirás lo que pediste. En Segunda de Reyes 2:10. Recibirás lo que pediste. Segunda de Reyes 2:10. Excelente, niños. Ahora, para que nos podamos acordar mejor de este versículo, le vamos a poner a cada cuadrito una mímica. Cuando yo les señale el primer cuadro que dice recibirás, ustedes van a repetir la palabra conmigo, pero también vamos a hacer con nuestras manitos, vamos a hacer unos puños y vamos a decir recibirás. Recibirás. Muy bien, entonces cuando señale el segundo cuadro que dice lo que, vamos a levantar nuestra mano derecha y la vamos a mover. Después, cuando les señale el tercer cuadrito, van a decir la palabra, pero también van a levantar la mano izquierda y la vamos a mover. Y para terminar, les voy a señalar el último cuadro que está con el versículo. Vamos a decir el versículo, pero también vamos a mover las manitas. Me alegra que lo hayas entendido, Felipe. Entonces, empecemos con esta dinámica. Recibirás lo que pediste. Segunda de Reyes 2:10. Ahora lo vamos a hacer un poquito más lento. Recibirás lo que pediste. Segunda de Reyes 2:10. Muy bien, niños. Ahora lo vamos a hacer una vez más, pero normal, igual como hace rato.
recibirás lo que pediste. Segunda de Reyes 2:10. Muy bien, niños. Ahora, la última vez lo vamos a hacer súper rápido. Recibirás lo que pediste. Segunda de Reyes 2:10. Ahora más rápido, niños. Recibirás lo que pediste. Segunda de Reyes 2:10. Muy bien, niños. Muy bien. Espero que se hayan podido memorizar este versículo. Ahora vamos a ver cómo en esta historia Eliseo recibe lo que había anhelado. ¿En serio, profe? Así es, Felipe. En verdad, Eliseo recibe lo que él había anhelado. Y para poder aprender un poco más de esta historia, vamos a ir con la profe Nati, que ella se sabe muy bien estas lecciones. Así que ella nos lo va a poder explicar. Me encantó el tiempo de alabanza y el juego para memorizar el versículo de hoy. Recibirás todo lo que pediste. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 10. ¡Oh! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Me gustó saltar, aplaudir, adorar a Dios! ¡Me gustan los tiempos de alabanza! ¡Pero en serio tendrás que irte algún día! ¡Si te vas! ¿Cómo voy a recibir lo que pedí? Así es, Eliseo. Yo no viviré para siempre. Pero por favor, deja de sacudirme. Me estoy mareando. Más bien, dime qué quieres. Mi señor Elías, quiero ser tu sucesor. Ser un héroe de Dios en mi generación. Bueno, es algo difícil, pero si estás junto a mí, haciendo todo lo que yo haga, podrás ser mi sucesor. ¿Me estás hablando en serio? Sí, estoy hablando muy en serio. Sí, estoy hablando en serio. Estoy hablando muy en serio. ¡Estoy hablando muy en serio! ¿Pero por qué repites lo que digo? ¿Pero por qué repites lo que digo? Y también estás repitiendo lo que hago. Y también estás repitiendo lo que hago. Me parece que no entendiste. Y también me parece que te falta hacer más ejercicio. ¿Cómo puedo explicarte? Me parece que no entendiste. Me parece que te falta hacer más ejercicio. ¿Cómo puedo explicarte? Hola, niños. Y hola, Elías y Eliseo, ¿cómo están? ¡Qué lindo poder verlos! Cuéntenme, ¿qué están haciendo? Y Eliseo, ¿por qué está hola, tan cansado? Nati, ¡qué bueno que apareciste! Estamos bien, gracias a Dios. Pero lo que pasa es que le dije a Eliseo que algún día tendré que irme. Él anhela ser un sucesor mío. Alguien a quien Dios use para hacer sus grandes milagros y también pueda demostrar su poder. Entonces le dije que si se queda a mi lado y hace todo lo que yo hago, él podrá ser un héroe de Dios en su generación. Porque yo siempre trato de ser obediente y fiel a Dios, único como Él me creó. Pero Eliseo no entendió muy bien, así es que ahora estoy pensando cómo explicarle. Ahora sí, ya entendí. Elías, si quieres, puedo tratar de ayudarte y así aprovecho para explicarles a los niños la lección del día de hoy. Oh, claro que sí, Nati. Por favor, mientras tanto, yo ayudaré a descansar a Eliseo, que se siente
para que también pueda atender tu explicación. Me parece muy bien, Elías. Y pobre Eliseo. Pero bueno, niños, para aprender la lección del día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al pasaje de Segunda de Reyes al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 9 y 10. Y dice así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Lo primero que vamos a aprender de esta lección, niños, y lo que podemos entender de lo que acabamos de leer, es que Eliseo deseaba una doble porción de lo que Elías había hecho. Es decir, lo que Eliseo anhelaba profundamente en su corazón era ser el sucesor de Elías. Es por eso que él también quería continuar con el ministerio que tenía Elías. Por eso mismo, niños, la primera lección que aprendemos el día de hoy es que un héroe verdadero anhela continuar la obra de Dios. Exactamente, Eliseo. Y también, niños, es muy importante saber que no solamente debemos desear ayudar en la obra de Dios, sino que también nosotros debemos pedirle a Dios en oración que Él pueda utilizarnos. ¿Por qué? Un verdadero héroe quiere que Dios lo escoja para las mejores misiones. Así es. Así que, niños, es muy importante saber que nuestro Señor está atento buscando a aquellas personas que deseen ser los héroes de esta generación. Finalmente, podemos aprender que un héroe verdadero respeta, honra y acompaña a sus autoridades. Exactamente. ¿Saben, niños? Eliseo estuvo acompañando a Elías hasta el último segundo. Eliseo fue fiel a Elías y estuvo atento a cada una de sus enseñanzas, de sus palabras y todo lo que Elías le decía. Es por eso que Eliseo pudo ser el sucesor de Elías. Así que, niños, nosotros debemos aprender a ser fieles a aquellos que nos guían. Serles fieles respetándolos, honrándolos, amándolos y acompañándolos. ¿Y quiénes son aquellos que nos guían? Nuestras mamás, nuestros papás, nuestros maestros, nuestros hermanos mayores. Ellos son los que nos guían y nosotros debemos honrarlos. ¡Ah! ¡Ya entendí, profe Nati! Está muy bien que anhele ayudar en la obra de Dios, pero para ello no tengo que repetir todo lo que mi maestro dice o hace, sino que primero se lo debo pedir a Dios. Después tengo que ser fiel, paciente y continuar obedeciendo a Elías, a mis papás, a mis maestros, hasta que reciba lo que pedí. Así es. Me alegra que hayas podido entender todo, Eliseo.